un camino es y seguirá siendo una aventura, una convivencia con la que tú creas una familia y te rodeas de personas que te quieren, que te cuidan, que se preocupan por ti y te llenas con ese amor y con esa amistad con la que vas a poder seguir cargando no solamente en el Camino de Santiago, sino posiblemente el resto de tu vida. Hacer el camino significa libertad, familia, bien con los amigos y disfrutar de lo bonito que es este sitio y el paisaje. Es un encuentro con el Señor. Es una peregrinación que hago para sacrificarme por algo y pedir por algo. El camino para mí es una experiencia para, aparte de conocer gente que nunca conocería en otro ámbito, para reencontrarte a ti mismo y descubrir tus capacidades y tus límites, gracias a Dios. Para mí el camino es como la vida. Se hace camino cuando creas, se hace camino cuando vives y la vida es un camino. En este camino hemos tenido subidas y bajadas y es un claro reflejo de la vida. Camino lo definiría con la palabra encuentro. Encuentro con uno mismo. Poder respirar profundamente mientras uno va caminando, atravesando los bosques, es una experiencia única, relajante y muy agradable. También una experiencia de encuentro con los demás. Es curioso que durante los 8 días de convivencia, la convivencia ha sido estupenda, ha habido un gran espíritu de servicio y se ha visto cómo cada uno ha sacado lo mejor de sí mismo. También es una experiencia de encuentro con Dios. Hemos tenido unas oraciones preciosas, hemos podido contemplar la belleza de la naturaleza y contemplar la obra del Creador, y también hemos tenido unas misas muy bonitas de campaña y hemos podido adorar al Dios vivo por los caminos que llevan a Santiago. Os recomiendo vivamente esta peregrinación y os recomiendo sobre todo que la hagáis en grupo y con mochila. Buen camino, que Dios os bendiga.